Oye chicos, como lo leyeron en el título del video, en esta ocasión vamos a estar jugando los juegos que me recomienda Roblox. Por cada sección que aparezca vamos a estar jugando entre 2 a 3 juegos para ver qué tal están. Al final les estaré diciendo mi opinión personal. Recuerda que si eres nuevo o nueva te puedes suscribir al canal, activar las notificaciones, comentar y compartir y darle like. Eso me ayudaría bastante. También te invito a que te quedes hasta el final del video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, unirte a mi grupo de Roblox y a mi servidor de Discord. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien chicos, ya estamos aquí en la página de Roblox en el apartado de descubrir y como les comenté al principio del video, por cada sección vamos a jugar entre 2 a 3 juegos para ver qué tal están. En esta ocasión vamos a jugar los primeros 3 que aparezcan porque pues seguramente son los que más se juegan y pues los que más les gusta a la gente, claro que sí. Como les dije, voy a dar mi opinión personal por cada uno porque al verlos pues la mayoría no los conozco, están bastante extraños, por lo tanto vamos a ver qué tal nos va. A ver, empezamos con este juego que no entiendo nada porque todo está en inglés, no sé de qué trata, pero por la miniatura, tipo, creo que era una personita con un bebé, ¿no? Sí, pero, bueno, no sé qué significa esto, lo siento, no es inglés. Mi nivel de inglés es un asco, y hay una profesora, o no sé qué es esto, un tipo calvo. ¿Qué es esto? ¿Una tocina? ¿Un tocino? ¿Como que esta fuera la reina? No sé. Bueno, no entiendo. Vamos a ver qué es este juego. Ok, ya entramos al juego. Está bastante extraño. Dejen ver si le bajé el volumen. Perfecto, no quiero que se escuche nada. Y pues bueno, dice bienvenido, no sé, abrir. Creo yo que sí son personas reales. No tengo idea. Pero no entiendo. Hablan inglés. Entonces va a ser imposible saber qué es este juego. Tipo, ¿hay una puerta? Creo yo que no sirve. Uy, no le voy a entender nada. Y todo porque está en inglés. ¿Me puedo meter aquí? Tampoco puedo. Uy, Dios. ¿Qué rayos es esto? A ver, tenemos que ir a la recepción. Las personas que están ahí dicen open, pues claramente se desesperó. Pues para que vayamos con ellos. ¿Pero qué tengo que hacer? Tipo, tenemos que pedirle que nos haga, ¿cómo se dice? ¿Guardianes? Ay, no sé cómo se le dice, perdón, se me olvidó el nombre. Se abre la puerta. ¡Ey, tú, ábreme! ¿Me abres, por favor? Es que no entiendo nada. Solicita un trabajo después de unirte al grupo y asciéndete a rangos más altos. Oh, ok. Dame el que sea. El grupo se llama Reino de Karma. Ok, ¿me tengo que unir a su grupo de Roblox o...? Ok. Te di el nombre del grupo. Necesitas unirte y volver a unirte al juego. O sea, ¿qué a fuerzas me tengo que meter al grupo de Roblox? No puedo hacer nada más hasta que tú lo hagas. O sea, ¿que me tengo que meter a este grupo de Roblox? A lo que yo entendía al meterme y al tener muchos puntos de experiencia, como que me van subiendo de rango. Y no sé qué me vayan a dar. Listo, ya lo hice. ¿Qué más quieres que haga? Oh, vuelvo bonito al juego para que tu rango pueda cargarse. Ya me enojé. Ok, ya me volví a meter y ya se cargó mi rango. Le voy a decir otra vez. Ya. Dios, soy re enfadosa. Me siento muy mal por el tipo. Pero gracias por aguantarme, amigo. Di la seguridad que te envía a la sala de espera. Ok. ¿Esa es la sala de seguridad? ¿Hola? Ah, perdón. ¿Hola? A ver, no hay nadie. No, qué asco, ¿hola? No hay nadie. ¿Hola? No hay nadie. No, hombre, amigos. Yo si supiera inglés, o aunque no sepa y le entienda muy bien este juego, les juro que yo me quedo aquí atendiendo a la gente. Sería lo mejor de mi vida. Sería mi nuevo juego favorito, se los juro. Pero pues bueno. A ver, ¿aquí hay alguien? Amigo, aquí no hay nadie, ¿estás bien? ¿Eres esquizofrénico acaso? A ver, me voy a meter yo. A ver, hola. Me van a funar. Hope, no sé si significa como... ¿cuál es tu pasatiempo? Algo así. Pero bueno, voy a decir... no sé, dame el que sea. A ver si me entiende. Y si esta recepcionista, por lo menos...
se toma el tiempo de traducir lo que digo y me contesta. Ok, mam. Muchas gracias. Oh, MG. ¿Qué es esto? A ver, ¿a qué caras? ¿Me pongo esta? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no, qué feo, qué miedo! ¿Cómo quita esto? OMG, se puso alguien. Barista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ellos me tenían que atender? ¡Entonces yo no era la que atendía! ¡Qué rayos! Ya no entendí nada. Bueno, creo que esta será como una sala de espera en la cual cada uno tiene como su trabajo. Salía algo que no entendí porque estaba en francés. Todavía no entiendo algunas palabras, ¿ok? Pero decía como que hiciera lo más que pudiera de algo. Buenos días a todos. ¿Cómo les va hoy? Me llamo no sé qué y no sé qué será el día de hoy, no sé qué dijo. Por favor, ¿sabe qué? Rojo. A ver, pasemos al siguiente juego porque al otro no lo entendí. La minita nos dio tremenda biblia que tampoco entendí. Por lo tanto, vamos al siguiente juego que es este. Es el segundo de la primera fila de recomendados, ¿ok? Es un simulador de sabrá Dios qué, de armas. Pero también hay un huevo aquí y un trébol, así que no sé qué es. Vamos a ver de qué trata. ¿Con cuál arma quieres comenzar? Uy, me gusta esta, pero esta solamente porque tiene esta curvita también se ve bien. Yo creo que con esta. A ver, perfecto. Tengo una arma voladora a un lado de mí. Y nos lleva directamente como a un palo, sabrá Dios qué es esto. Creo que le tengo que pegar, ¿no? ¡Ah, ya le entendí! Tenía que dejarla apretado. Yo pensé que tenía que ¿cómo se dice? ¿Cliclear? Ay, bueno, no sé pronunciarlo. Tengo mucha dislexia. Porque en otros simuladores tienes que dar muchos clics para que o te diera monedas o hiciera cualquier otro movimiento, ¿saben? Porque yo tengo amigos que juegan muchos simuladores y nomás me he metido a dos, en la cual era simulador de clics y otro era el de Pet Simulator, algo así se llama. Y pues tenías que darles muchos clics para que te diera cosas. Y en este no, tienes que dejarla apretado para que la espada moche esta cosa. El sentido es como tipo cortar estas cosas, ganar puntos, dinero, comprarte armas más poderosas para que así vayas desbloqueando los diferentes mundos. Claramente no voy a esperar a que pues tenga esto para pasarme al siguiente mundo porque ya sabemos de qué trata. Así que vamos con el siguiente juego. Ok, gente, el siguiente juego es este. Ya traducí lo de aquí. Está basado en un juego anterior de un manga y es de ataque. Aquí te explican los controles que ya se me olvidaron. Pero este juego costaba Robux y costaba 200 Robux para poder jugarlo. Por lo tanto, los tuve que pagar, ya que como dije al principio del video, íbamos a jugar entre 2 a 3 y pues elegí jugar los primeros 3 de cada sección. Claramente, este era el segundo, o bueno, más bien el tercero, perdón, no sé contar. Y pues, ni modo, lo tuve que comprar. Así que vamos a jugarlo. Clan personalizado. ¿Clan de qué? ¡Ay, Dios! No entiendo nada. Ok, dice que lo tiene que revisar Roblox. Si pones Michi en el chat, te lo censura. Así que vamos a ponerle guacamole. ¡Ay, sí me dejó! Ahora me llamo guacamole. ¡Guacamole! No puede ser. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Guacamole, guacamole. ¡Oh, me gusta mi nombre! Me quedó muy bien. Ay, amigo, te hiciste del baño. ¿Qué te pasó? Ok, no entiendo el juego, pero me gusta mucho cómo se ven los personajes. Ay, ¿por qué me caí? F. No, se va. ¿Qué le pasa? En vez de que me ayudes, amigo, me dices F y te vas. ¿Qué te pasa? Cuando corro tengo esta barrita, cosa que yo no vi. Si se me acaba, como que me desmayo porque estoy cansada. De hecho, cuando empecé a correr antes de caerme salieron unas gotitas, no sé si eso era sudor. Sí, miren, creo que es sudor. Y tengo que reposar. Me gusta mucho cómo se ve la ciudad y todo eso. Se ve bastante bien. No sé, lo hicieron muy bien esta construcción. Todo está muy bonito. La verdad me gusta. Como dije, no entiendo cómo pelear. Pero pues en sí el juego es de eso. Uy. Ah, ok. Es que allá... allá se están peleando.
De hecho, aquí tengo como esa cosa para tener, no sé, algunas cosillas. ¡Ah, con esto peleo! A ver, te voy a pegar. Lo siento, es que no entiendo. Toma, toma, toma. ¿Cuánta que me avienta bien lejos? No, qué violento es esto. Tengo una gran pregunta existencial. ¿Puedo tener mi propia casa o simplemente los edificios que hay son de adorno y ya? Tipo, he intentado meterme al que sea y no deja. Hay unos que sí, como este. Pero... Uy, ay, ¿qué compré? ¡Ay, compré un cubrebocas! Está muy bonito, la verdad me gusta. ¿Estos son departamentos? ¿O es una escuela? No le encuentro forma. ¿Me puedo brincar? Ah, sí puedo. Bien rata. ¿Qué es esto? ¿Este es mío? A ver. Ah, no. Esta es la recepción. Abrir. Abrir. Creo que me tienen que dar una llave, ¿no? Si es que esta cosa tiene... Oh, ok, sí tiene esto. Ok, quiero comprar una habitación. ¡Ay, oh, aquí hay un tipo! Está haciendo ejercicio. A ver, todos cuestan igual, así que me voy a ir por este. Con mi billetera. Ok, perfecto. Creo yo que ya puedo entrar. ¿Me dio algo? Pensé que me iban a dar como una llave, no sé. ¿Abrir? Ok, perfecto. ¿Aquí qué hago? ¡Ay, caí re dura! Este es para cocinar, no tengo nada, soy re pobre. Y pues bueno, en conclusión, el juego es de peleas. Puedes tener tus departamentos o... Sí, tu departamento, toda la cosa. Y con el dinero que ganas, pienso yo que puedes comprar mejoras. Así que pues... Bueno, el juego no está mal, me gusta mucho, la verdad. Yo les dije que por cada sección jugaría tal vez entre 2 a 3, pero como quiero iniciar con la primera sección y para que este video no sea tan corto, jugaremos un último juego que es este simulador que también se ve que es de anime. Recuerden que si quieren las siguientes partes de cada sección, dígamelo en los comentarios y yo con gusto la hago, ¿ok? Ok. No sé por qué siento que este juego será como tipo... Algo divertido en la cual las cosas las podemos usar. De hecho, casi tiene 1 millón de likes. Así que, pues bueno, vamos a ver qué es este juego. Eka-Okama. No sé quiénes son, así que voy a elegir el que sea. Perfecto. Aquí hay como una cosita. Creo que tengo que dar clic, ¿no? ¿Tengo que golpearlo? ¿O dejarlo apretado? Ah, el que le pega es él, yo no. Como que tenemos a esta personita, no lo sé, que es la que va evolucionando, ¿no? O esta es otra persona. No entiendo nada. A ver, ¿y si la aprieto aquí? Oh, sí, se parece mucho a Pet Simulator, pero pues aquí no es una mascota, es una persona que tiene muchos poderes. Al ver que es exactamente igual al juego, o bueno, más o menos al juego, pues creo que trata de lo mismo que todos los simuladores. Tipo dar clic, golpear, quitar y toda la cosa. Pues para ganar mucha experiencia, premios, dinero, para mejorar pues tus armas o depende de lo que sea. Como en Pet Simulator, pues claramente son las mascotas. En el juego de los cuchillos o eso, pues claramente son los cuchillos. Y aquí me imagino que son los personajes de anime, ¿no? No es otra cosa de otro mundo. Tipo, todo es exactamente lo mismo. El monito tiene que pegarle, bajarle la vida, derrotarlo, darme dinero, puntos y todo, para pues mejorarlo o comprar otras personillas que tengan como un poder muchísimo más fuerte. Y bueno, eso sería todo el sentido de este juego, creo yo. Porque de ahí en más no veo nada. Creo que también sería igual a los otros simuladores, las cuales haya como mundos. Este sería como el primer mapa. Y ya habría tipo otros mundos más, mapas más. No sé cómo explicarlo. Pero habría diferentes mapas aquí. Pero pues bueno, en fin, chicos, recuerden que si quieren la segunda parte de esta sección, dígamelo en los comentarios y yo con gusto se los traigo. Claro que sí. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, like, suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video. Adiós.